martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hijo está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y lo tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le acercó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jairo, el jefe de la sinagoga, le suplica a Jesús que vaya a su casa. Jairo reconoce que su institución religiosa ha perdido el horizonte de la vida y va a buscarla en Jesús. La ley sin el horizonte de la vida pierde su sentido. Por eso ni Jairo ni la mujer hemorroísa dudan en violarla. Jesús sana a las dos mujeres, ambas llamadas hijas, las dos relacionadas con el número 12, edad en el oriente de la fecundidad y del matrimonio, y número de las tribus de Israel. La vida se extingue en ambos, una por la sangre que derrama, y otra porque se muere. El destino de estas mujeres representa el destino de Israel sin el Mesías. Con ellas a Israel se le va la vida, porque sus instituciones, representadas en el jefe de la sinagoga y en el padre de la niña, no tienen el remedio para la curación de la hija de mi pueblo. Con dos escenas son muy expresivas del poder salvador de Jesús. Ha llegado el reino prometido. Está ya actuando la fuerza de Dios. En las dos ocasiones Jesús apela a la fe. No quiere que las curaciones se consideren como algo mágico. Le dice: «Hija, tu fe te ha curado». Y no temas, basta que tengas fe, le dice a Jairo.
Si Israel tocara el manto del Mesías como lo hizo la mujer con flujo de sangre, o se dejara tomar de la mano por Jesús como la hija de Jairo, se levantaría gracias a la vida que el Mesías le ofrece. Pero se requiere tocar y tomar al Mesías mediante aquella fe que nos vincula en comunión personal con Él. En los tiempos de Jesús, la enfermedad, además de debilitar las fuerzas y postrar a las personas, tenía una connotación más grave. El enfermo era considerado una persona impura, pecaminosa y maldita por Dios. Estar enfermo era lo peor que le podía pasar a una persona. Peor aún si la víctima era mujer y más aún menor de edad. Como mujer no tiene ningún valor ante la sociedad religiosa de entonces. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Como niña menos, ya que su condición era similar a la de un esclavo. Aquí Jesús se revela como Señor de la vida, vencedor de la muerte. Es otro signo del dinamismo del reino que transforma y humaniza. Jesús despierta la esperanza del pueblo empobrecido y oprimido, dando vida, sanando y comunicando la alegría del reinado de Dios. La fe del jefe de la sinagoga contrasta con la fe de quienes se ríen de Jesús. También a nosotros nos dice: no temas, basta que tengas fe. Tal vez nos falta esta fe de Jairo o de la mujer enferma para acercarnos a Jesús y pedirle humilde y confiadamente que nos cure. Dios nos tiene destinado a la salud y a la vida. Y sigue en pie la promesa de Jesús, sobre todo para los que celebramos su Eucaristía. Dice Jesús: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que me come tiene vida eterna. Para la pastoral de los sacramentos puede ser útil recordar el proceder de la buena mujer que se acerca a Jesús. Ella solo quiere tocar el manto de Jesús. Jesús no la rechaza, convierte el gesto en un encuentro humano y personal. La atiende a pesar de que todas la consideran impura y le concede su curación. Aprendamos esta actitud de Jesús, buen pastor, que con amable aceptación y pedagogía evangelizadora ayuda a todos a encontrarse con la salvación de Dios, estén o no al principio bien preparados. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.